Y él es la persona para aquellos que nos acompañan por primera vez. Él es nuestro director de Salud y Esperanza para este año. Así que Dios le siga bendiciendo. Y yo sé que tiene un mensaje de parte del Señor para cada uno de nosotros en esta mañana. Dios le bendiga. Amén. Buscamos tu presencia en este momento. Solicitamos la plenitud del Espíritu Santo. Que tú personalmente vengas a hablar con nosotros. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Habla con tu pueblo. Perdona nuestros pecados y cúbrenos con la sangre de Cristo. Y que te apoderas de nosotros como tu siervo. De que tu pueblo sea dispuesto a escuchar tus palabras. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. 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 Feliz sábado. Hoy es un día muy importante. Es un día precioso. Porque el sábado nos da la oportunidad de descansar y al mismo tiempo acercarnos de nuestro Dios. El tema de hoy es un tema muy importante para un cristiano. Porque la vida cristiana es una lucha y tenemos que enfrentarnos a fuerzas oscuras que nos distraen, y el cristiano no se da cuenta de la estrategia del enemigo. Dios ha pensado en todo eso y nos ha dado las armas espirituales necesarias para luchar y triunfar. Muchas veces aceptamos situaciones que tenemos el poder de cambiar, pero no nos damos cuenta. Nos matamos literalmente al trabajo, a trabajar mucho y a preocuparnos de cosas que el Señor él mismo puede encargarse. Pensamos que podemos hacer para Él lo que Él puede hacer. Y ignoramos completamente sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son solamente los 10 mandamientos que conocemos. Hay muchos otros espirituales que el cristiano tiene que aprender y conocer. Y por eso hoy, el tema de hoy es el poder del canto. Con el canto se puede conquistar naciones. El cristiano puede ir a la guerra con los cantos. Un cristiano puede cambiar su vida, la vida de su familia, con los cantos. El cristiano puede cambiar la personalidad de sus hijos con el canto. El cristiano puede cambiar su situación económica con el canto. Es lo que vamos a estudiar hoy. Y también, si uno tiene un ictus, un stroke, con el canto, y si la persona pierde su habla, la persona puede recuperar su habla mediante el canto. Esos son hechos científicos que vamos a presentar hoy para glorificar al nombre de Cristo. El poder del canto
la luz. El texto más fuerte que he encontrado que Dios me ha dado esta semana es el texto de Isaías. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, canta a Jehová, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido eso por toda la tierra. Regocíjate y cantad de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sion está aquí. Cuando nos venimos en la iglesia y nos encontramos en la presencia de Dios, estamos en Sion. Sion es el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Sion es el lugar de encuentro de Dios con cada uno de nosotros, personalmente. Cuando nos ponemos a orar, nos encontramos en Sion. Eso tenemos que darnos cuenta de eso, es muy importante saberlo. Vamos a Sion cada vez que nos ponemos en oración. Y hay otra cosa que quiero precisar, es que, por ejemplo, vemos la luz, tenemos la velocidad de la luz, están escuchando mi voz tiene una velocidad, es la velocidad del sonido. Pero cuando nos ponemos en oración, activamos la velocidad del pensamiento. Es decir, que instantáneamente nos ponemos en la presencia de Dios. Cada vez que nos ponemos de rodillas, entramos en la eternidad de Dios. Eso es el poder de la oración y el poder del canto. El cristiano tiene mucho poder, pero no se da cuenta del significado de lo que un cristiano hace cuando ora. Es importante. La neurociencia demuestra que el canto puede modificar al cerebro de los pájaros como a los hombres. El canto. Sabemos que hay pájaros que cantan, pero el canto desarrolla al cerebro de esos pájaros. Igual, lo mismo ocurre para el hombre que canta. Lo mismo. Y es bueno saberlo, porque el habla, por ejemplo, se desarrolla el lado izquierdo del cerebro. Pero cuando uno se pone a cantar, desarrolla la parte derecha. Increíble. Por eso, una persona muy equilibrada tendría que desarrollar la parte izquierda y la parte derecha. Pero él tiene que saber cómo hacerlo. Se hace mediante el canto. Y tenemos científicos que estudian este proceso. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes, por ejemplo, con ictus, por ejemplo, un stroke, es que es un accidente cerebrovascular caracterizado por la interrupción de la circulación sanguínea, que provoca la pérdida del habla. Cuando una persona tiene un stroke, algunas veces lo hemos visto en casos patológicos, que ya la persona pierde el habla, no puede hablar. Puedes hacer todo tipo de ejercicio de rehabilitación, pero no llega, la persona sigue muchos años sin poder hablar, sin nunca llegar a hablar. Hay dos cosas que se deben hacer. Tomar cayenne pepper, al mismo tiempo que tenga el stroke,
cayenne pepper. Eso va desencadenar una vasodilatación. Eso es el primer paso. Y el segundo paso es ponerse a cantar. La persona puede, es muy interesante, el habla se puede recuperar mediante lecciones de canto, no por ejercicio como lo hacen. Eso es la neurociencia que ha estudiado eso. Entonces, si tú pierdes la capacidad de hablar después de un stroke, puedes aprender a hablar cantando. Entonces, ¿quién iba a saberlo? Pero eso que la ciencia se nos dice, según los expertos, a través del canto, los pacientes utilizan una zona distinta a la del habla afectada en el cerebro. Se han dado cuenta que el canto está ubicado, la zona del canto está ubicado en hemisferio derecho del cerebro, mientras que el habla se encuentra en el hemisferio izquierdo. Entonces, si uno pierde el habla, no pierde la facultad de cantar. Y es algo increíble, se puede recuperar la facultad de hablar mediante el canto, porque activa el hemisferio derecho, que estimula de nuevo al hemisferio izquierdo. Eso es, para mí, es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El centro del habla dañado por el accidente puede ser reemplazado por la zona del canto. Entonces, si quiero decir a alguien que mira, te aprecio mucho, te quiero mucho, no voy a cantar, no voy a cantar. No. Puede decírselo en cantando. Ah, te quiero mucho, te aprecio mucho. Si tú no puedes hablar, tú cantas. Yo no tengo voz, pero yo puedo cantar. El médico que ha presentado, que ha hecho este estudio, es muy importante para nosotros saberlo, porque si tenemos, como se dice, un miembro de nuestra familia que está que ha padecido de un stroke o ictus, y si él no puede hablar, y tú ves muchas veces, hay mucha frustración, y la persona se pone, como se dice, muy enfadada, frustrada, y con una reacción de, como se dice, de tristeza, pero eso puede cambiar ahora. Cuando la persona está muy enfadada, frustrada y triste, si uno quiere decírselo, decir algo a esta persona, puede ponerte a cantar con la persona, o la persona puede escribir lo que quiere decir, si tal vez puede, y ayudar a esta persona a cantar lo que él quiere decir, porque la zona del canto está disponible en el cerebro. Gottfried Schlo, profesor de neurología en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Harvard Medical School en Boston, ha podido observar que los pacientes con ictus incapaces de hablar aún pueden cantar. Eso, uno puede averiguar eso. Son datos científicos. Que eso es un hecho muy interesante, porque con respecto a la Biblia, la ciencia viene a confirmar algo que Dios nos ha dicho miles de años antes. Las conexiones entre las áreas del cerebro que controlan el movimiento y la audición están en el lado izquierdo del cerebro. Un agujero en el lado derecho que permite un intercambio estructural facilita la comunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho.
El lado izquierdo se usa más para el habla. Si se daña el izquierdo, el hemisferio derecho va a tener problemas. Porque ya no tiene estructuras al principio. Pero si uno se pone a cantar, va a aparecer una transformación. ¿Qué pasa exactamente? Se lo voy a explicar. Tenemos la glándula tiroidea, que produce las hormonas tiroideas. Para recibir una información, tenemos las secreciones de la glándula tiroidea tienen que llegar a nivel de los neuronas. Entonces, favorecer el almacenamiento de las informaciones que emitimos. Si no hay secreción de la tiroidea, no vamos a tener como almacenamiento de las informaciones en las células nerviosas. En la parte derecha del cerebro no hay muchas dendritas, pero si uno transmite, produce o formula una información, lo que va a pasar, esta información va a estimular a la tiroidea, la tiroidea va a mandar las secreciones van a llegar a las neuronas y las neuronas van a, grabar la información químicamente en las neuronas, en las sinapsis de las neuronas. Entonces, la información no se va a quedar si uno no repite la información. Hay que repetir la repetición, la repetición. Por eso con los niños pueden aprender fácilmente cuando se repite. Y se dan también cuenta que si un niño puede aprender a hablar más rápidamente si los padres cantan las palabras al niño. Y se dan cuenta también que un niño va a recordar más fácilmente las órdenes, los datos, un idioma, si se aprende a cantar este idioma muy temprano. Y en el pasado también nos hemos podido darnos cuenta que si uno quiere recordar una lección, hay que cantar la lección y nunca se va a olvidar. Porque hay una intervención de muchos aspectos del sentido, el oído, la visión y también ponemos en actividad los dos hemisferios del cerebro. Es muy importante, es muy sofisticado lo que Dios hace con nosotros, porque es increíble cómo funciona el cerebro. Bueno, no nos damos cuenta de estos detalles para desarrollar nuestra vida, para desarrollarnos intelectualmente, espiritualmente y mentalmente. El lado izquierdo se usa más para el habla. Si se daña el izquierdo, el hemisferio derecho va a tener problemas. Traducir sus palabras en melodías favorece las conexiones de habla del lado derecho. El canto y la música aumentan rápidamente las redes de conexiones cerebrales en los niños y también en los adultos, porque producimos más dendritas. El canto favorece el desarrollo intelectual, psicológico, espiritual y emocional de los niños. Los niños que tienen muchas dificultades para hablar, eso es importante. Si uno tiene niños que atardecen a hablar, pues la ciencia nos dice que pueden llegar a hacerlo muy fácilmente cuando los padres les hacen cantar las palabras que hay de aprender. El lado derecho del cerebro de los cantantes profesionales está excesivamente desarrollado. Eso es un hecho anatómico que hemos podido averiguar científicamente. Eso tiene que ver con el canto. El canto desarrolla al lado derecho del cerebro. Y para equilibrio, pienso, tendríamos que hacer lo que Dios nos pide. Y vamos a tener una sorpresa hoy porque Dios nos da
es una orden, es un mandamiento. Un cristiano debe cantar. Otro científico, Patel Honeywood, del Instituto de Neurociencia en San Diego, California, dice que la música se procesa en todas las partes del cerebro por encima del cuello. Es decir que escuchar música siempre y cantando va a desarrollar todo el sistema que tenemos encima del cuello. Eso significa que va a mejorar nuestra visión, va a fortalecer nuestro oído, va a aumentar las redes de conexiones entre las distintas células del cerebro, va a aumentar la comunicación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa? El cerebro es muy, tiene mucho poder porque controla nuestra vida casi. Y si tenemos un cerebro fuerte, lo que significa eso que también va a disminuir la posibilidad para nosotros acabar con un ictus, un stroke. Porque cuando uno canta, se lo he dicho la última vez, que en la parte occipital del cerebro producimos, emitimos ondas alfa. Cantar y orar nos ayuda a producir ondas alfa. Y las ondas alfa relajan los vasos sanguíneos, aumentan el sistema inmunológico, la fuerza del sistema inmunológico. Entonces, todo lo que se encuentra encima del cuello, la música lo fortalece. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al canto? Hemos visto lo que los científicos dicen. Vamos a considerar lo que la Biblia, Dios nos dice, y lo que ha pasado con el canto en el pasado, y cambiar también la vida de los demás. Pero tenemos una arma que no usamos. Cuando estamos enfermos, podríamos cantar. Cuando necesitamos un trabajo, podríamos cantar. Cuando estamos enfermos, necesitamos cura, podríamos cantar. Pero hay una manera de hacerlo. Y los que no hemos llegado a entender todavía. Hay muchos, como se dice, casos en la Biblia que he visto, que han analizado tranquilamente para entender exactamente qué es lo que Dios quiere, cómo debemos hacerlo. Porque los acontecimientos de la Biblia deben servir para nosotros, que vamos a enfrentarnos a situaciones muy difíciles. Porque el sábado los van a negar. ¿Y qué vamos a hacer? Económicamente, ¿cómo vamos a poder sobrevivir en este mundo que nos están preparando? Si no conocemos, como se dice, los mandamientos, si no los aplicamos en nuestra vida, no vamos a poder triunfar. Por eso me he dado, como se dice, Dios me ha sugerido buscar este tema, presentar este tema, para darnos una conciencia distinta del momento en que estamos viviendo. Es un momento muy serio, muy serio. Samuel. Primero Samuel, capítulo 18, versículo 10. Se ve que la música, el canto, rechaza a los malos espíritus. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, para relajar a Samuel. Eso es un primer caso, una primera ilustración del poder del canto. Josué capítulo 6. Eso era antes de conquistar a Jericó.
Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus órdenes de guerra. Las órdenes vienen ahora. Mudaréis pues la ciudad una vez y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día haréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Tocarán las bocinas. La música, el poder del canto otra vez. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, es decir, vamos a la guerra y nos ponemos a contar. Las murallas estaban cerradas. Nadie podría cruzar las murallas de Jericó. Nadie. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Al 7º día, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 7 elementos en nuestra cara. Dios quiere decir algo a nosotros cuando hace uso de 7 y el canto. Hay símbolo de fuerza y de poder. Es lo que tenemos que entender como cristianos. 7 veces, solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Es el poder del canto. Tú tienes algo, tú quieres algo, ponte a cantar. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Eso significa que tú tienes que ser convencido de lo que haces. Me gusta mucho cada uno derecho hacia adelante. Es decir, focal. Es decir, tú tienes que tener un deseo fuerte, muy motivado y haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas. Dios quiere que cantemos el canto, el poder del canto. Tenemos la historia de Gedeón. Lo mismo. 7 y cantos. El número 7 y los cantos. Uno puede leer este texto. Esas son estrategias que Dios quiere que nosotros pongamos en uso. Tenemos que usar, repetir estas estrategias en nuestra vida cotidiana. Yo, por ejemplo, cualquier problema que tengo en mi vida, puede ser enfermo, yo puedo tener problema económico, problema emocional. Lo que hago, me pongo aparte y escojo un día entero para cantar 7 veces 7 himnos, sin parar. Lo hago con determinación, escribiendo con detalles exactamente lo que está pasando conmigo. Explico a Dios que necesito su ayuda, su perdón. Necesito que Él me cure, que me cuide. Y canto. Pues el día después hay un cambio total. Amén. Y eso ocurre siempre. Siempre.
Y no importa la situación, siempre Dios me ha, como se dice, educado en esta manera. Para nunca tengo que pedir ayuda. Voy en primer lugar a mi Dios y después la ayuda viene como un milagro. Sin tener que pedir para la ayuda. Eso es el poder del canto. Eso lo he entendido en mi vida espiritual. Y la gente, por ejemplo, siempre, cuando el enemigo piensa que me va a matar, me va a aterrorizar o me va a destruir, yo sé que tengo una arma muy fuerte. Esta arma es mi canto a mi Dios. No hay que preguntar a alguien para ayuda. No tenemos que aceptar, por ejemplo, nuestra condición de enfermo, de pobreza económica. No. Eso no es necesario. Porque si un cristiano se pone a contar verdaderamente, su vida va a cambiar. Pero hay que tener la fe, hay que tener la determinación. Porque la historia de Gedeón, no tengo suficiente tiempo para leerlo, pero se puede ver en Jueces, capítulo 7, versículo 12, 13 y 16 a 21. Se lo recomiendo que lean este capítulo de Jueces para confirmar el poder del canto. Salmos 32, versículo 7 nos dice: Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me odiarás. No entiendo que un cristiano sea depresivo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Porque tú puedes cambiar tu condición cantando. Por eso, cada vez que voy, acabo de pasar una semana de oración con la iglesia de San Pablo sobre el tema la fe y la salud. Al principio estaba muy enfermo porque tenía un problema muy, muy, muy serio. Entonces he dicho al pastor, mira, no sé si voy a poder predicar, pero yo sé que si la iglesia se pone a cantar, y si cantamos 7 himnos antes de empezar el servicio, yo sé que el Espíritu de Dios me va a fortalecer. Y voy a poder cantar, voy a poder predicar. Y presentaba el tema, el misterio de la fe. Entonces, he pedido a la iglesia que se ponga de pie y hemos cantado 7 himnos esta mañana, aquella mañana. He podido predicar. Amén. Y he dicho al pastor, mira, yo necesito mucha oración y canto. No va a poder seguir con la cruzada si no cantemos. Tenemos que cantar y orar. Y lo que pasaba, no podía ver muy bien para manejar mi coche. Entonces, cada noche tenía que ir. Pues, Dios me ha hecho como un favor. Y Dairi, que está aquí, ha venido a ayudarme para traerme a la iglesia cada noche. No lo pedía. Ella ha venido un domingo en mi casa y me dijo, ¿qué haces? Es decir, tengo una cruzada. Y Emir, su marido, me ha dicho, pues nosotros también queremos ir. He dicho, mamá mía, eso es la misericordia de Dios, eso es la respuesta a mis cantos. Es la respuesta a mis cantos. Han llegado y me han traído durante toda la semana para la cruzada. ¿Y qué ha pasado? Eso es mi testimonio personal para glorificar el nombre de mi Dios. Amén. Mientras que cantábamos todos los días, cada día me daba cuenta que mi salud se mejoraba. Amén. Y al final he podido personalmente, yo solo, manejar mi coche. Amén.
Por eso, doy alabanzas a mi Dios. El poder del canto. ¿Tú ves? Entonces, aquí una solución. Han llegado. Dios trabaja con nosotros como humanos. ¿Podría conseguir ser sano el mismo día después del canto? No. Tenía algo que aprender. Había una lección para mí. La lección de la paciencia. La lección de la fe. La lección de la certeza que Dios me va a curar. Amén. ¿Y sabe lo que ha pasado al fin de la cruzada? Este sábado me encuentro estupendo. Amén. Y la iglesia ahora en San Clau canta para cada culto 7 veces. Amén. Eso hace parte del culto, separadamente del momento de gloria. Eso es para el culto. Eso hace parte del culto, cantar 7 veces. Porque la gente se ha dado cuenta. ¿Y qué pasa? La gente de San Clara ahora, cada martes van a mi oficina para las clases de salón. Es increíble lo que ha pasado. Eso es el poder de mi Dios, de nuestro Dios. Amén. Con cántico de liberación me odiarás. Si tú cantas, Dios te va a liberar. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Amén. Cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. No es necesario para nosotros complacernos en nuestra situación, lamentándonos de las dificultades. No es lo que Dios quiere de nosotros. Dios sabe todo eso. Cuando venimos en la iglesia, no tenemos que ser como sentirnos desgraciados o tristes. No es necesario. Tu condición, tú puedes cambiar ahora mismo tu propia condición. Cantando. Colosenses. Lo estoy dando los textos, que son los mandamientos. Eso es para cambiar nuestro propio cuerpo y la condición de nuestra vida. Eso es el poder, el recurso que Dios nos da. Pero hay que dar tiempo al tiempo. Muchas veces, ¿qué hacemos? Damos más importancia al trabajo. En lugar de tenemos que ir a trabajar. Pero tú tienes que tomar tiempo para contar a tu Dios. Más tiempo pasas con... Si tú tienes problema con tus hijos o con tus amigos, quédate en casa aquel día y ponte a contar. Ponte a contar. Alabar, dar gloria a nuestro Dios. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Amén. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Tenemos los recursos para triunfar de toda circunstancia, económica, psicológica, intelectual. Mira, cuando leo eso, yo soy psicólogo. Me digo que veo lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene un stroke aquí en los Estados Unidos. Mandan a la persona para la rehabilitación y pasa años sin nunca, 5 años, 10 años, no llega a hablar normalmente. Y ahora tenemos la Biblia que nos dice que tenemos que cantar. Y la ciencia viene a confirmar que cantando uno puede recuperar el habla. Para mí es
es maravilloso. Eso es el poder de nuestro Dios. Lo tenemos todo aquí mismo en la iglesia. Dios tiene la solución para cada problema. Entonces, ahora lo que yo pienso que es necesario para nosotros hacer, para ilustrar lo que acabamos de decir, me gustaría mucho que cantemos 7 himnos para terminar. Vamos a cantar para muchas cosas. En primer lugar, para alabar a Dios. Agradecer a Dios que para la vida y el sacrificio de Cristo. Para alabar a su nombre. Para revelar a nosotros hechos científicos que coinciden de una manera extraordinaria con los mandamientos de Dios. Eso nos da, nos pone como cristianos en una posición de fuerza increíble, porque ahora la ciencia, la verdadera ciencia, viene a confirmar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que tenemos que entender esta mañana es que con el poder del canto se puede conquistar ciudades, fuerzas armadas. No tenemos que tener miedo de nada. Si vienen a agresarnos o atacarnos, no tenemos que, como se dice, atacar o buscar venganza. Lo único que tenemos que hacer es cantar. Paulo y Silas en la prisión se pusieron a cantar y los ángeles han venido para liberarlos. Eso es el poder de nuestro Dios. Tenemos ilustraciones y ilustraciones. No tenemos que tener miedo. No tenemos que aceptar nuestra condición de desesperanza. No tenemos que quedarnos enfermos. No tenemos que ser depresivos, porque fuerza y poder tenemos en Cristo. Nos vamos a poner de pie. Tenemos 7 cantos, 7 himnos. Es como una lucha para los que pueden. Vamos a cantar para los que están enfermos. Vamos a cantar para los que tienen problema económico, problema personal. ¿Sabes? Cuando tú no puedes orar, tú no puedes participar directamente, tú no puedes predicar, pero cuando tú te pones a cantar, todas las emociones, todos los deseos, todos los problemas que tienes en tu corazón se manifiestan, se expresan a través de los cantos que mandamos a nuestro Dios. Por eso, de pie hoy, como soldados de Cristo, vamos a cantar 7 himnos para Dios, y el Espíritu Santo va a traer nuestros deseos, nuestras preocupaciones al trono de nuestro Dios. Salmo 100, canta alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que Dios nos bendiga en este día, hasta el regreso de Cristo. Amén.